Nosotros hemos ya hecho, digamos, un análisis de cuáles fueron las estadísticas, los fenómenos que afectaron la ciudad. Ya se realizaron una estrategia que le acabamos de presentar ahora en el comando de la Policía Metropolitana, la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana para este año 2024, por Cali Siempre Presente, la hemos denominado, con unas acciones focalizadas y diferenciales que nos permitan atacar los fenómenos en cada una de las comunas de manera articulada con la alcaldía, a través del fortalecimiento tecnológico, del fortalecimiento de las capacidades institucionales que tienen que ver con medios de comunicación, con movilidad, cámaras de circuito cerrado y nosotros, la Policía Nacional, con todas las capacidades, investigación criminal, inteligencia, donde ya tenemos un inventario criminal de cuáles son las estructuras de grupos de delincuencia común organizado, que son más de 104, y los actores criminales para los primeros 100 días, de gobierno, realizar 7 operaciones que busquen afectar y atacar estas estructuras criminales que afectan el tema del homicidio y del hurto y de la extorsión. De manera articulada vamos a trabajar con las fuerzas militares, con la Secretaría de Seguridad y Justicia para diseñar estas actividades puntuales que nos permitan mejorar cada día la seguridad en Cali. Y aquí el llamado también es que la ciudadanía también tenga una buena cultura ciudadana, respeto por las normas, por la legalidad, para entre todos construir seguridad y una Cali, digamos, que sea reconocida a nivel nacional como la principal ciudad cívica de Colombia.